marco de la Estrategia Nacional de Respuesta para la Atención de Incendios Forestales establecido por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, en el día de hoy en el municipio de Yopal se desarrolla un ejercicio nacional de simulación para atención de incendio forestal. Esto significa que todas las capacidades de los bomberos de Colombia están disponibles en este momento desde diferentes salas de crisis que se han establecido en todo el territorio nacional para que en un ambiente virtual se movilicen las capacidades de respuesta para atender una emergencia de gran magnitud. Se toma al municipio de Yopal como referente ante los eventos que han ocurrido en épocas anteriores y se simula la ocurrencia de un incidente en la ciudad capital del departamento. Esto obliga a que todos los actores de la gestión del riesgo local y del orden departamental y nacional hagan parte de este proceso. Es así como ya se ha activado la sala de crisis nacional de los bomberos de Colombia. De la misma manera se vincula la sala de crisis de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia de la República y todos actuamos para movilizar nuestras capacidades, nuestros recursos ante un evento de emergencia. También significa una oportunidad de aprendizaje para que nosotros, los bomberos de Colombia, mejoremos en estos aspectos administrativos necesarios para coordinar emergencias de gran nivel. ¿Qué elementos se tienen en cuenta dentro de este ejercicio, capitán? Bueno, inicialmente hay un ejercicio de planeación que se desarrolla de manera rigurosa entre la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal, soportado por la Comisión Asesora Nacional para el Control y Extinción de Incendios Forestales del país. Este equipo de expertos genera unos programas que deben ser regidos, que rigen para todos los bomberos de Colombia y los cuales debemos cumplir. También participa todo el proceso de orden administrativo de la Dirección Nacional de Bomberos. En el presente día se articulan un total de 14 brigadas forestales del país, entre ellas las de bomberos oficiales de Bogotá, bomberos de Cali, tenemos bomberos de Envigado por Antioquia, tenemos bomberos del Meta, tenemos bomberos de Cundinamarca, un sinnúmero de equipos que todos en este momento están aportando sus capacidades y en donde en una sala de crisis local se unen mediante el uso de las tecnologías para que los equipos todos estén disponibles para responder al evento. Para entender un poco más y comprender este ejercicio, capitán, como es virtual, ¿cómo se puede entender en el ejercicio físico presencial de este tipo de situaciones? Muy buena pregunta, Oscar. A cada uno de los equipos se le asigna unas tareas. Estos equipos, mediante el uso de cartografía, deben prever las respectivas movilizaciones de su personal al punto que se le ha sido asignado. De la misma manera, a través del envío de información, mediante un proceso que se llama manifiesto, deben indicar qué capacidades y qué equipos cuentan para atender esta emergencia. Deben disponer con una autonomía mínima de 5 días para poder responder ante este tipo de emergencias. Esto se hace como esquema preparatorio y hace parte de uno de los 2 esquemas conocidos para gestionar los preparativos de respuesta. Hay 2 formas. Uno, los simulacros de escritorio, como este, en donde no se movilizan recursos. Y la segunda forma ya son los simulacros en físico, en donde se mueven maquinaria, equipos, personal, aeronaves. En este caso, de manera virtual, ya la Fuerza Aérea Colombiana dispone de una aeronave. La aviación de los bomberos de Colombia ha dispuesto de una segunda aeronave, las cuales se simula, están en curso y se tienen en cuenta los tiempos que son normales de movilización de una aeronave desde Bogotá y desde la base aérea del Gahori en el Vichada hacia el municipio de Yopal. Todo esto dentro de un marco de aprendizaje para utilizar las tecnologías y el uso de estas plataformas de simulación a favor de la respuesta a emergencias. ¿Este tipo de ejercicios, capitán, contribuye a aumentar el nivel de preparación que tiene la unidad de bomberos de Yopal frente al resto del país? Sí, efectivamente. Y podríamos ahondar en que hace parte de esos preparativos de todos los bomberos de Colombia. En este momento es un ejercicio administrativo. Los simulacros son aquellos operativos y este nos obliga a prepararnos en ese contexto necesario para la gestión del riesgo del incendio forestal, como son los contextos administrativos, la documentación, el establecimiento de salas de crisis, de salas de coordinación, de autoridades para la respuesta, de la interacción con la gestión del riesgo local y nacional. Es fundamental para nosotros los bomberos estos procesos de preparación administrativa. Procesos de preparación muy importantes, capitán, pero
que no tendrían mayor impacto si no se tienen los equipos pertinentes para atender las emergencias. Y justamente el cuerpo de bomberos, tanto de Yopal como de los otros municipios, ¿cómo se encuentra en ese sentido? Bueno, para el caso del municipio de Yopal se cuenta con unas capacidades muy importantes y en este caso hace parte de una de esas 7 brigadas forestales que están próximas a certificarse dentro del proceso nacional. Ya en los contextos locales de los 18 municipios restantes se cuentan con capacidades de acuerdo al índice de riesgo de su municipio y las posibilidades de apoyo de sus administraciones municipales. No obstante a esto, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia ha realizado sendos procesos de apoyo en donde se han entregado maquinaria, equipos. Recientemente se entregan unidades para extinción de incendio a Manía, al municipio de Agua Azul. De la misma manera, los kits de extinción de incendios forestales. Todo lo anterior teniendo en cuenta que la mayor problemática que afecta a nuestro territorio son los incendios forestales a partir de nuestros 2 ciclos de clima que nos presenta. Una temporada de menos lluvia en donde se enfatiza esta problemática y en donde tenemos un mayor impacto. Precisamente, ¿cómo se encuentra el municipio en temas de incendios forestales? Bueno, hay un cierre del ciclo de incendios forestales. Esto significa que no tenemos eventos activos en el territorio del municipio de Yopal. Sin embargo, las capacidades están disponibles, aunque ya no en primera línea. En este momento, todas nuestras capacidades han sido enfocadas para la atención de inundaciones, dado que es el evento que eventualmente se nos presentaría en el municipio. Y en ese sentido, capitán, días anteriores, comunidades La Manga solicitaban, daban la voz de auxilio porque están amenazados por el río Cravo Sur. Un lugar tan apartado como este, ¿cuál es el apoyo que Bomberos Yopal le viene realizando? Bueno, desde la competencia de la organización Cuerpo de Bomberos, cuando ocurren estos eventos, hay 2 funciones principales. La primera es la transmisión de la información relacionada con el monitoreo que se realiza a través de la plataforma de vigilancia del río Cravo Sur y en donde los datos obtenidos son procesados y enviados a la Oficina de Gestión del Riesgo para que de ahí se active la cadena de llamadas hacia las comunidades. Un segundo elemento es el relacionado con las fases de respuesta en donde el Cuerpo de Bomberos moviliza herramientas, equipos y lo necesario para realizar actividades de rescate en caso de ser requerido. Capitán, ¿cuándo se hace la evaluación de este tipo de ejercicios? Porque tiene que tener un seguimiento a ver en qué se falló, en qué se debe fortalecer. Óscar, el seguimiento es inmediato. Cada una de las salas que se han dispuesto tiene un evaluador. Para el caso del municipio de Yopal, la sala de crisis y la brigada que actúa por el municipio de Yopal, cada una de estas tiene un evaluador. En el caso del municipio de Yopal, de la Dirección Nacional de Bomberos, ha sido designado un funcionario que evalúa la aplicación de los procedimientos, que genera su informe y que al final la consolidación de estos nos dará un gran consolidado de información de especial importancia para mejorar en aspectos que debemos cambiar en relación a la aplicación del protocolo de respuesta a incendio forestal. Logrando certificarse el Cuerpo de Bomberos del municipio de Yopal en manejo de incendios, ¿Cuántas certificaciones ya tendría y en qué otras especialidades? Bueno, a los procesos están en curso. Basta con indicar que ya tenemos la certificación del equipo de rescate aéreo que fue dado hace 2 años. Surtiría el proceso de acreditación también de búsqueda y rescate urbano, el equipo USAR y finalmente este equipo, el de incendios forestales. 3 logros importantes para la gestión de la organización, pero que más que méritos son capacidades de respuesta evaluadas, reconocidas y puestas a prueba bajo un estándar que se ven traducidas en respuestas efectivas para la atención de emergencias en nuestras comunidades.